máximo de que no comprendan lo que leen los adultos en España. Óiganlo. Suele quedar mal parada en los informes sobre el nivel educativo. El informe conocido como el PISA para adultos ya ha hecho públicos los resultados de su evaluación. Y una vez más, los españoles no superamos la prueba. Suspendemos en comprensión lectora y en matemáticas. Un alto porcentaje de personas de entre 16 a 65 años no es capaz de entender un texto o el gráfico del recibo de la luz. Y tampoco son capaces de comprender el prospecto de un medicamento. Los resultados en matemáticas son aún peores. España se sitúa a la cola de los 23 países examinados. Ocupa la última posición, un punto por debajo de Italia. El 31% de nuestros mayores no sabe sumar cantidades de dos cifras. Pero eso no es todo. Los adultos con un diploma de FP de grado superior y universitario tienen el mismo nivel de una persona que ha terminado el bachillerato en Japón, Australia, Países Bajos o Dinamarca. Es evidente que nuestra educación es pésima. Las continuas reformas sin rumbo que cada ministro hace a su antojo nos ha llevado al fracaso absoluto. Y lo que no deben olvidar es que la educación debe servir para que una persona adquiera las cualidades y conocimientos suficientes que le permitan desenvolverse bien una vez llegue adulto. Esto en España no pasa. Esto seguramente, pues tenemos algo que ver, o tienen algo que ver, mejor dicho, las televisiones que hacen, pues, programas vulgares.